¿Qué tal, buen día, amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, vamos a dar inicio a la continuación de dos programas especiales que vamos a tener en torno a un tema. Los 198 años de la promulgación de la primera Constitución Política de México, la de 1824. Es un tema muy interesante, ¿por qué, amigos? Porque es la primera Constitución que nos rige como una nación, como una república, y por supuesto es el antecedente de las otras dos que hemos tenido en nuestra historia, la de 1857 y la de 1917, que curiosamente ya a más de 100 años es la que nos sigue rigiendo, la del 5 de febrero de 1917. Entonces, vámonos por partes, amigos míos, vamos a remontarnos a aquel día 4 de octubre de 1824. La primera constitución en México, la cual nos está hablando que es una constitución de la República Mexicana federal y democrática. En estas tres palabras vamos a cifrar el entender por qué somos una nación que es una república federal y democrática. A partir de ahí es el eje rector, amigos míos, de estos dos programas. Primero, hay que entender el porqué del ser mexicano. ¿México existe? ¿No existe? ¿México cuántos años tiene de ser la nación mexicana que es? Es justamente los primeros esbozos de lo que tenemos que esclarecer justamente para poder llegar a esta, la Constitución de 1824, la cual nos dice que somos una república federal y democrática. ¿México a partir de cuándo es México? ¿Cuándo se creó? ¿Quién nos ha gobernado? Muy rápidamente voy a esbozar más de 1000 años de historia en menos de 5 minutos. Espero este cometido poderlo lograr con ustedes. Primeramente, vamos a decir que México existió exactamente hasta 1824. Así como lo escuchamos. ¿Por qué? Porque antes tenía otros nombres, no tenía la conformación de lo que actualmente es el Estado mexicano. Primeramente, está la Gran Ciudad de México, no existía, era una cuenca, era un lago, que alrededor había una cordillera de muchas montañas. Al oriente, la Sierra de Guadalupe, el Cerro de la Estrella, el Huitzilopochtli y toda esa parte, la Sierra de Santa Catarina, por supuesto. De este lado tenemos lo que es Milpa Alta, Malacaxtepec Momoxco, tenemos el Teutli, que es el gran volcán, el Xitle, tenemos la cordillera del Ajusco y hasta llegar a la zona poniente de la ciudad con esta cordillera del Cerro de las Cruces, del Cerro de San Miguel, para desembocar pues a esta parte de lo que actualmente es Santa Fe. Eso es lo que era la Ciudad de México. México como nación no existía. Eran distintos reinos en todo un vasto territorio que comprendían pues este gran territorio. Por ejemplo, en Nayarit, en Colima, estaban los Coras. En el norte de nuestro país estaban los Tarahumaras. En el centro alto estaban los Huicholes, que hasta el día de hoy están todavía. En esta zona centro había 6 tribus, los Xochimilcas, los Huejotzincas, los Tlaxcaltecas, los Cholultecas, los Tlahuicas, los Acolguas, los Tepanecas, hasta ahí me quedo, porque mucho tiempo después llegaron los Mexicas. Para el año de 1325, en ese momento, ¿quién reinaba esta zona? Reinaban los Acolguas, la gente de Culhuacán. Culhuacán, esta zona geográfica que actualmente está entre la alcaldía de Coyoacán y la alcaldía de Iztapalapa, pues ahí estaba el reino Colhua. Fueron los primeros que dominaron esta zona centro de nuestro país. Posteriormente, les ganan los tepanecas, la gente que venía de Azcapotzalco, hasta que se unieron tres pueblos
para formar algo que se va a llamar la Triple Alianza. Los mexicas, los de Tlacopan o Tacuba y los de Texcoco, los texcocanos. Ellos tres se juntan para formar algo que se va a denominar la Triple Alianza. Ellos, este poder hermanado en tres pueblos, le hace la guerra a los tepanecas de Azcapotzalco y a partir de ahí se quedan con el dominio de la zona. ¿Por qué digo esto, amigos míos? Porque a partir de ahí, de 1420 a 1520 que llegan los españoles, van a ser 100 años del dominio de los mexicas con su triple alianza. A partir de ahí viene la historia de la conquista de México, la fatídica caída de México, Tenochtitlan y México Tlatelolco para el 13 de agosto de 1521. A partir de ahí, ¿quién va a gobernar México? Bueno, era un país que no tenía nombre, cada quien tenía sus reinos. El reino más grande era el de los mexicas, pero no tenía un nombre. Son los españoles los que al conquistar a todo el territorio centro de nuestro país le van a llamar la Nueva España. A partir de ahí entra el gobierno virreinal, es decir, hay un rey de España y manda un súbdito de él que va a gobernar esta zona. Un virrey, es decir, uno abajo del rey, que va a gobernar el virreinato de la Nueva España. Un virreinato que va a durar del 13 de agosto de 1521 al 27 de septiembre de 1821. Es decir, casi 3 siglos va a durar justamente este virreinato. A partir de ahí va a haber otra forma de gobierno, que va a ser una monarquía constitucional. Ya hablamos de Agustín de Iturbide, por supuesto ya hablamos de Vicente Guerrero, que unidos, Vicente Guerrero de los últimos insurgentes que había para la independencia y Agustín de Iturbide, un agente, un militar importante, se van a unir para formar este ejército trigarante que va a conseguir la independencia de México, como lo dijimos en el programa pasado, el 27 de septiembre de 1821, a la entrada del ejército trigarante a esta, la Ciudad de México. A partir de ahí va a haber algo que se le va a llamar la regencia, donde Agustín de Iturbide era el regente de México, México como nombre. ¿Por qué? Porque ya también contamos en este programa la historia de la coronación de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. Aquí ya hablamos, en época prehispánica, los acolhuas, los tepanecas, los mexicas. Después, 3 siglos de dominación española con el virreinato. Después la regencia y después, como séptimo orden de gobierno, va a estar la primera monarquía, el primer imperio mexicano al mando de Agustín de Iturbide. Pero Agustín de Iturbide no hace bien las cosas. Su imperio mexicano va a durar año y medio. Para 1822 se dan cuenta que no es buena opción el tener un emperador, que él se ha empoderado de poder, valga la redundancia. Él tiene un poder absoluto como toda monarquía y ya no quiere soltar el poder. Está haciendo cosas negativas. Entonces la gente se va a unir, se va a aliar con un plan, el plan de Casamata, ¿para qué? Para derrocar al emperador. Y con esto viene la segunda parte de nuestro programa, pero eso será en la siguiente emisión. Gerardo Olvera Flores les agradece su tiempo aquí, por supuesto, donde más, en DGES TV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.